vamos a hablar en esta columna de espectáculos de los jueves del gran lanzamiento que se viene dentro de una semana y es la vuelta de Friends. Vuelven Ross, Rachel, Joey, Chandler, Mónica, todos los amigos Phoebe. Y ahí los estamos viendo hoy en día. Esto se lanzó ayer en la tarde. Fresquito, fresquito este tráiler. Capaz que podemos escucharlos un poquito, a ver. Bueno, ahí estaban jugando a uno de los juegos favoritos de ellos. Where's the tissue box? The cast of Friends. Y los vemos, ¿no? En los sets originales de la Warner, en la casa de los chicos, en el Central Perk, que es el café donde iban siempre a merendar y a conversar, en la famosa fuente donde se da la introducción. Y ahí están. Hace unas semanas hablábamos, ¿no? Sí. Que no se sabía muy bien qué es lo que iba a pasar. Es verdad, te acuerdas que yo te preguntaba si iban a tomar roles reales, como digamos, como interpretar un papel desde lo que son ellos. Claro. Y no se sabía bien qué iban a hacer. Lo cierto que fue lo que trascendió es que iba a ser sin guión. Y por lo que vemos en este tráiler, estaban como rememorando escenas icónicas, charlando sobre los castings. Bueno, recién decían, el primer día que hicimos la primera reunión después del casting, nos dimos cuenta que éramos los indicados para el papel. Bueno, se emocionaron. Así que va a ser un día bien especial. Pasaron 17 años desde el último capítulo de esta exitosa sitcom. Todos los fanáticos de la serie se deben acordar dónde estaban el día del último capítulo. Yo me acuerdo, fue en 2004. Tenía 14 años yo. Y estaba en el viaje de Bariloche. Nos juntamos en el hotel con todas mis amigas para ver el último capítulo de Friends. Lloramos, nos reímos. Fue espectacular. Así que para todos los fans, Friends The Reunion se emitirá el 27 de mayo. Para Latinoamérica va a estar disponible en junio. Así que vamos a tener que esperar un poquito más. Y bueno, este especial tiene una inolvidable presentación. Trascendió en las redes sociales. En minutos ya tuvo millones de reproducciones. Y la verdad es que va a tener un gran impacto. Así que se reunieron todos los actores. Y miren los invitados especiales que tendrá. Va a estar David Beckham, el exfutbolista. Opa. No se sabe qué es lo que van a hacer, pero ya se adelantó que estarán participando. David Beckham, Justin Bieber, el cantante, la cantante Lady Gaga, los iconos del pop, K-pop, BTS, que también son súper famosos hoy en día, la ex supermodelo Cindy Crawford, Kit Harington, el actor. Opa. Y otros invitados. Así que va a ser espectacular esta reunión de los icónicos actores y personajes tan memorables y entrañables de Friends. Así que vamos a estar todos esperando a que llegue esta estrella. Bueno, pico de audiencia, seguramente. Seguro, ¿no? Seguro. $2,500,000 cada uno cobró por esto. Por esta reunión, por sentarse a charlar, recordar. Claro, por pasarla bien un rato. Pasarla bien. Se lo merece. Está bien, se lo ganaron. La verdad que sí. Se lo ganaron, la verdad está buenísimo.